Thank you.
Thank you.
Thank you.
primer álbum que me ayudó muchísimo porque me lo tuve que ensayar al mismo tiempo que yo bailaba de solista en el ballet del American Ballet Theatre, en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Yo estaba bailando de solista y bailaba todo. Hacía un poquito de cuerpo baile, hacía los papeles de solista, me cambiaba detrás, volvía otra vez, en todas las funciones. Así que mientras tenía toda la temporada, yo iba después y ensayaba con Anton Dolly en los intermedios, por la mañana temprano llegaba y ensayaba con él, y en una semana yo me preparé para bailar Giselle. Y él fue tan fabuloso compañero que lo bailó conmigo. Y no tengo palabras como agradecerle siempre a Anton Dolly, que tuvo confianza en mí para bailar Giselle en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Ese fue mi debut. Me pareció que era el ballet de verdad, por excelencia para mí. Me gustaba su estilo romántico, me gustaba su historia, todo. Cuando me enfermé de la vista, que estuve acostado en una cama por un año, mi distracción era pasar en mi mente Giselle, el ballet. Yo ponía a bailarlo, me ponía a brincar, y todo en mi mente, y lo bailaba con mis manos, con mi mente, con todo. Todos los papeles, incluyendo de los principales. Por eso es increíble cómo uno tiene en su mente todo lo que ve. Es como una computadora, que yo no lo sabía, pero la tenía en mi mente. Fue una gran emoción. Cuando acabé de bailar Giselle, me senté en mi camerino y me quedé así sentada como diciendo, ¿qué ha pasado? No entendía. Vino un señor corriendo, tocó en mi camerino y dice, tengo que entrar. Era un coleccionista de uno de los más grandes coleccionistas de ballet de los Estados Unidos. Se tiró a mis pies, me quitó los zapatos de punta, me dice, esto es para el museo, para una colección. Digo, mis zapatos. Y entonces yo no me había dado cuenta que en la parte de atrás, en el talón, estaban todo lleno de sangre, porque como no me había quitado los zapatos de punta, hace una semana, que en cuanto yo llegaba al teatro, desde antes, me ponía los zapatos de punta y no me lo quitaba porque estaba todo el tiempo trabajando, bailando en escena, salía corriendo a un salón, practicaba, volvía a bailar en escena, salía corriendo otra vez, practicaba. Entonces me hicieron una ampolla, yo no me di cuenta. Yo he bailado y yo no me di cuenta el dolor de los pies, nada. Y se llevaron mis zapatos de punta. Nunca olvidaré esa noche, nunca. Yo me hice primera bailarina, bailé en Cuba y fuera de Cuba, me hice una primera bailarina. Yo estudié con todos los que podían, todos los grandes maestros. Hice mi forma de bailar. Cuando llegué a Cuba, junto con un grupo de maestros, nos pusimos de acuerdo y desarrollamos, como yo de modelo, como las ideas que teníamos artísticas, lo que es la Escuela Cubana de Ballet. Algo que venía bien para nuestra forma de ser, nuestro físico, nuestra forma de movernos.
nuestra forma de interpretar la música. La Escuela Cubana de Ballet es como el principio, sus cosas técnicas son como todas las bases de todas las grandes escuelas del mundo. Pero después, en la forma que combinamos los ejercicios y en la forma que después los producimos coreográficamente, tiene mucho, ya tiene la personalidad del cubano, de la Escuela Cubana de Ballet. Nuestra interpretación es muy musical y trabajamos mucho con la melodía de la música. El movimiento de nuestra cabeza, de nuestras manos, van mucho con la melodía de la música. No solamente con el ritmo, pero es la melodía de la música. Y nuestro baile es aéreo, siempre es con un acento aéreo. No importa que sea un baile de carácter, de mi carácter o lo que sea. Siempre es algo ligero, que es natural del cubano, porque nuestro baile popular es muy ligero, muy aéreo. El ballet empezamos nosotros cuando empezamos, en 1959 se convirtió en un arte popular porque pudimos llegar a muchos centros, a la fábrica, a centros donde estaban los trabajadores, el ejército, y dábamos charlas demostrativas y donde decíamos la historia del ballet, etc. Y demostraban ballet así. Y así fue como pudimos rápidamente llegar a todo el pueblo de Cuba, hablándole y demostrándole lo que era el ballet. Al mismo tiempo se fundaron la Escuela Nacional de Ballet y se dieron becas y se escogieron los mejores, los muchachos de más talento, y empezaron así la Escuela Nacional de Ballet de Cuba. Yo, antes de comenzar en el ballet, estaba en la gimnasia artística. La gimnasia artística tiene las condiciones físicas y un alto rendimiento físico, pero me gustaba todo lo que fuera bailar, o sea, todo lo que fuera que conllevara, no sé, moverse con la música. Y ver la posibilidad del ballet era para mí, bueno... algo que era lindo, refinado, que tenía una carrera de futuro, que podrías, además me podría desarrollar artísticamente, que me gusta mucho interpretar. Y así fue como mi abuelita me llevó entonces al ballet y pude iniciar mis estudios y pasé los 8 años de la escuela, me gradué y pasé a lo que es el Ballet Nacional de Cuba.
pequeño yo he disfrutado de este arte, ¿no? Ya que mis padres fueron bailarines. Entonces, nada, un buen día mi padre decidió llevarme a hacer las pruebas de ingreso a la Escuela Nacional de Ballet Alejo Carpentier. Y bueno, ahí fueron mis primeros pasos como estudiante de ballet y como artista. Luego, mi vocación fue creciendo a medida que me fui metiendo dentro de este mundo, ¿no? Porque uno al principio no tiene la madurez suficiente para enfrentar una carrera como esta de sacrificio, de dejar de ser cuando uno es adolescente, dejar de salir con sus compañeros, dejar de compartir con sus amigos, no sé, salir a discotecas, salir a bailar y esas cosas cuando uno en ese momento está entrenándose para un concurso, como hablábamos antes, para realizar alguna función, porque esto requiere de mucha dedicación, de un entrenamiento fuerte, casi o diríamos que igual que un artista de alto rendimiento, como sería un futbolista, en este caso, que es lo que más se conoce, o un boxeador, o un atleta, en fin. Ya he hecho algunos concursos internacionales y siempre se siente ese gran nerviosismo, ¿no?, a la hora de bailar y una gran presión, o sea, un poco psicológica y de sentirse de que tienes que hacer lo mejor posible. Y pienso que ayer fue algo así como eso. A Viñale Danza en Italia. En un concurso que gané medalla de oro, en categoría tenía 16 años. El placer de participar en mi etapa de estudiante en los concursos internacionales que se han realizado para estudiantes en La Habana, donde en la primera edición que participé obtuve medalla de bronce, luego en la segunda participación premio a la revelación y medalla de oro, y también tuve el privilegio de ganar el Grand Prix de ese concurso. Luego participé en un concurso en Italia, en Viñale, donde obtuve medalla de oro, y también el prestigioso concurso internacional de Varna, donde obtuve la medalla de bronce. Sabíamos nuestra responsabilidad, que para hacer y revivir el gran clásico de Don Quijote tenía que tener una versión muy de acuerdo a nuestros criterios y nuestros conocimientos del gran escritor Cervantes, de sus ideas, y respetando las coreografías de Petipas, los domingos, teníamos que respetar todo eso. Y hemos estado estudiándolo durante todo ese tiempo. Y un equipo nos reunimos y se trabajó entonces, al cabo de 40 años, ya estábamos listos para producir el Quijote. Nosotros tenemos partes que son lo que se conoce, más o menos, de la versión del Quijote original, partes. Pero
la forma de movernos y de vivirnos, hemos tratado mucho de respetar el personaje del Quijote. La versión cubana tiene una historia que al Don Quijote con Sancho Panza lo mezcla, o es un pretexto dentro de la historia para que Kitri y Basilio se luzcan, ¿no? Porque ellos llegan al pueblo donde Kitri y Basilio están. Y entonces es un pretexto, además una historia bonita porque ellos defienden el amor de ambos. Y Quijote y Sancho defienden el amor de Kitri y Basilio. Y bueno, es más entendible la historia, ¿no? Pero están en una fantasía, está hecho todo por un equipo nuestro de ballet, de nuestras coreógrafas, algunas coreógrafas, y libreto también por nosotros, por otros. Y la cuestión ya artística, la cosa general, siempre la estamos retocando nosotros. Pero no se puede decir que esto es de Gorky, esto es de, no, no, de Petipa, esto es de Petipa, no, no se puede decir. Está ahí el aire, está el gran clásico. El gran clásico traído a hoy en día, al baile de hoy en día. Porque no se puede bailar el gran clásico exactamente como se bailó la primera vez. Porque cuando se bailó la primera vez, no creo que teníamos el mismo virtuosismo técnico, balético, que tienen los bailarines hoy en día. Aunque le damos una técnica, en algunos momentos una técnica balética muy fuerte, sin embargo, el estilo de bailar es una forma de moverse y de cosas. No podemos hacer una jota y bailarlo como otra cosa que no sea una jota. Esa música es un ejemplo, o una sevillana, lo que sea, lo que tenía de español, las músicas que tienen aire de español, hay que bailarlo con ese estilo más o menos. No se le puede, y hemos tratado eso. Por eso nuestro Quijote tiene una esencia española muy especial, muy especial. Tiene un toque que se siente nuestra sangre ahí española.
Sí, realmente Kitri es de uno de los roles míos preferidos. Lo disfruto muchísimo, o sea, es uno de los roles que de verdad me nace hacer e interpretar. Es muy rico en el sentido de que contiene un gran virtuosismo técnico y además tiene esa libertad y además ese fuego en la escena que se evidencia y que particularmente me encanta. Es uno de los que más me identifico por su forma de ser, ¿no? Como es el personaje, muy alegre, muy extrovertido, es buen compañero, se relaciona con todo el pueblo, me gusta por esa libertad de movimiento, por lo sencillo que es. Por eso es que a lo mejor me desenvuelvo bien en este papel. Cuando nosotros revivimos los grandes clásicos, una de las preocupaciones más grandes nuestra ha sido hacerlo con el estilo correcto, no cambiarse el traje y bailar técnicamente, no, bailar con el estilo que demanda y que demandó el coreógrafo. No es lo mismo bailar un clásico, que es todo de puro posiciones, movimiento, que es lo mismo bailar un romántico, que es de la posición del cuerpo y su cabeza, y su, esto así, esto, esto. Después aprendimos con Fokin, que Fokin es imitando el romántico, pero él hizo la sinfín, que lo hizo con las manos, hizo esto, y es otra cosa. Después tenemos, bueno, un baile español, el Quijote, que y hace tirata, tirata, y el movimiento del Quijote, y diferente. La cabeza, el gesto, la forma de caminar, se camina con el peso sobre el cuerpo en Giselle y se va a, como si se fuera uno levantando del piso, aéreo. Sea, no, tanto no, que haga el movimiento del gesto de ustedes, del cuerpo de ustedes, el cuerpo, echen el cuerpo y la mano, ¿no? ¿No es así? Cuando están corriendo y van aquí, que van a cubrir a Giselle, están con las manos. El sol. No, no, después el sol, no. A Giselle, que van a hacer Giselle, que va a salir. Después. Después del sol, cuando vienen aquí, va a salir Giselle de la tumba. Y todos van a la tumba a hacerla. ¿Dónde están? Pónganse. Suave, suave, suave. Los brazos. Suave. Cuidado ahora. Agárreme, Pedro, por la cintura. Que cuando hace. Pum, pum. Muy, muy duro. Pam, pram. Bajen suave. De la media punta suave. No se tiren al piso. Esa pose. Eso. Cántenlo. Un, dos. Suave. Tres, cuatro. Y ahora muy ligerito. Respiren. Y salgan corriendo. Pero respiren antes.
y a papá y a correr. Vuelvan a hacerlo otra vez. Tarán, tarán, y respiren antes y corran. Respiren y corran. ¿Ya lo hicieron? Sí. Cuando está en el gran semicírculo, tiraram, pa 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 pa, el rechazo. Tiraram, pa 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 pa, el rechazo. El semicírculo, compañera, hagan el gran semicírculo, ya. ¿Listo? Está en posición y ahora con la mano, tararam, pa 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 pa, tira. Y ahora cuando hacen esto, y el cuerpo no se queda recto, sino un poquitico inclinándose de rechazo. Tiraram, tiri, y el rechazo con el cuerpo. Tiri, tiri, tiri. Es el movimiento del rechazo. La cabeza aquí, este tendón, lo quiero ver tan. Acuérdense que ahora le están exigiendo a ella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo están haciendo. Lo sienten. Tararam, pam, pam, pararim, pam, pam, tiririam, pam, pam, piriririririm. Respiren y respiren. 2, 3, 2, 3, 2, 3, y respiren en el sudeniú. Tarirarirarim. Entonces, ahora viene el otro. La vaquita el otro día fue mejor. No brinquen. Resbalen, tararam, pum, pa, pa, pam, pa, 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 pum, pa, pa, pum, pa, 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 pum. Resbalen. Quisiera que fuera una sola línea, quisiera así, taca, 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 taca. Que se viera como eso atraviesa. No que una hace así, y entonces la otra viene aquí, y la otra hace así. No, que sea así, todas las cabecitas parejas. Yo misma les he ensayado y les he enseñado toda mi experiencia. Es algo que me gusta compartir. Lo que yo he aprendido, poderlo dar. En el fondo, es algo egoísta mío, porque quiero seguir existiendo, dando todo lo que sé. Yo creo que eso es algo que desean todos los artistas. Yo tengo la oportunidad de hacerlo con la Escuela Cubana de Ballet, con los bailarines del Ballet Nacional de Cuba.